you este es el stream del tipo que dijo que apostar por el San Marino no marca era plata regalada. Pido perdón, señor, pero en eliminatorias sudamericanas acerté 4 de 5, no puedo ver el futuro tampoco. Si yo viera el futuro sería millonario, imagínense, no. Aparte yo tengo la teoría de que esos hijos de puta tramaron algo. A mí no me engañan esa huevada de que San Marino, ay, justo le metió gol a Dinamarca. No, no, no. Devuelven mi plata de San Marino, gente. Yo no tengo la culpa. Échele la culpa a los daneses que son unos pendejos. weón. Eh, acá dice, "No jodas, vengo a putear al incompetente de Reynoso con calma, con calma." Por por favor. Les pido un poquito de respeto para Juan Reynoso. Espero que después de lo de ayer no nunca más roben con lo de mejor hinchada del mundo. Bueno, Sarta sí. Carta de imbéciles sin identidad. Bueno, va a haber tiempo para hablar de la identidad de los peruanos. Ha sido muy acá, lamentable. Acá, Perdí plata ayer por culpa de Perú, lárgate, Reynoso. Pero dijimos menos 2.5 acá. Acá no se pueden quejar porque les tiramos la data y le dijimos, solo una nota partido de Perú y menos 2.5. Así como me critican mis fallos, reconózcanme mis aciertos. Y ¡Surdos hijos! Cuberguense a la gente sin identidad. Cuentro para pedirle foto a Messi. Yo soy fan de Messi, pero no haría eso. Ahora yo creo que suene no volverá a Perú. Vamos a hablar de ese tema en un rato. Quiero ir por partes porque el partido de Perú con Argentina ha dejado muchos temas por hablar. Muchísimos temas por hablar. Papá Redmine dice: ¿Cuánto daño te hizo Es de verdad. ¡Nos hiciste mucho daño, avanza. Papá Redmayne. Vamos a tener a Yamir Darrigo de invitado para hablar del tema de Reynoso. Y como él es hincha de Melgar, es una buena oportunidad para conocer su opinión. Porque Reynoso le dio un título nacional a Melgar. Entonces, él tiene quizás una imagen de Reynoso distinta a la que podemos tener la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces me gustaría saber todas las Se ve opiniones. Rodríguez, escuche la rueda de prensa del entrenador de Venezuela y recordé a Gareca cuando hablaba no de. No me Perú. digas eso, que está, está batista, ¿no? no me parece justo que compares a Pedro Castillo con Reynoso, Castillo podrá ser corrupto, mentiroso ignorante, pero nunca un actor no por. ah bueno, bueno, ok, ok, hola fanito, soy psiquiatra y te planteo algo, por favor revisa lo que es el trastorno de personalidad paranoide y dime si no te recuerda a algún de los no, te, te voy a ser sincero Mauricio Dancuar, yo no soy psiquiatra pero algo de eso conozco, cuando una persona se siente perseguida, siente que todo el mundo lo mira, lo observa, lo juzga y conspira contra él, eso es algo que se tiene que tratar. En algún video lo mencioné, creo que fue después del partido con Chile que lo mencioné. Es algo que ya yo he tenido en cuenta porque no es normal que, que un entrenador tan medio pelo eh, se sienta observado por todas las fuerzas y por todas las eh, federaciones de, de Sudamérica cuando al mismo tiempo planta cualquier cosa en el campo, ¿no? Peckerman, como Dejen de Perú. preguntarme por Peckerman. Le voy a mostrar cuántos años tiene Peckerman, ya porque la gente sigue preguntando por Peckerman. Peckerman es un señor que ya tiene... Mira la edad que tiene Peckerman. Tiene 74 años, Peckerman. Déjenlo cuidar a sus nietos. Por favor, ya tiene que cobrar su pensión, Peckerman. 74 años tiene. ¿Qué quieren que dirija hasta los 80? No sean malos. Dejen de pensar en Peckerman. No se sé, sugieran otro nombre. Siempre me mencionan a Peckerman. Peckerman tiene 74 años. Qué abuso. Imagínate que Peckerman tiene que ver a... Dipolo Polo eh, jugando, tiene que ver a Canchita González jugando, a Loyola eh, tirar un centro, se nos va a Peckerman, oh. déjalo descansar a Peckerman, que disfrute Esteve de, su, de dice, sus nietos. Rechazar a un joven europeo es algo que haría un terraplanista del Exacto. fútbol. Trujillo, no mira, gracias a ti ahora a Reynoso lo conocemos como el terraplanista del fútbol, ya no eres el único ya. Alto ahí, hace tiempo unos osbet dejó de auspiciar a Fano y decidió apoyar a este canal porque tiene más vistas. Tú también puedes apoyar registrándote en la plataforma más confiable para jugar tus fijas entrando al link de la descripción y con el código que ves en pantalla tendrás hasta 450 soles de regalo. Wow, wow. Wow. ¿Podemos decir que Guerrero está harto de Reynoso y su forma de plantear los partidos? Yo lo he dicho hace tiempo, incluso fui a Oke y lo conté. Para mí, Guerrero no soporta a Reynoso, no soporta la forma cobarde en la que plantea los partidos, no soporta la forma irracional en la cual eh, elige a su once inicial. Hay muchas cosas que yo me doy cuenta de Guerrero desde su gesto, desde la forma en cómo se comunicaba con Reynoso en el partido con, con Brasil, sobre todo. Que a mí me queda claro que Reynoso y Guerrero en este momento no deben tener una, una relación buena. Reynoso lo saca al medio tiempo, o sea, cuando pone a. A los jugadores que van a desequilibrar por las bandas para ver si finalmente le llega una pelota a Guerrero lo saca y Guerrero no quedó en la banca en el segundo tiempo dice, como y si, si estaban otros ¿Es parte de un plan de la Federación para poner amistad a la U Alianza? Ayer los aliancistas pedían aquí bueno, los gente, cremas a concha Bueno, gente, también, también las teorías este que sacan a ver algunos Ah. Kerman ya ni se le para la P y botones. Y va a bueno, estar bueno, dirigiendo. Bueno, 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 Déjenme bueno, bueno, bueno. trabajar, ignorantes del fútbol. <laughs> Juan Pixioso, un saludo para va, Juan Pixioso. La gente se va, ha quedado va, con ya, esa chapa, ¿eh? Tú, aceptas que Paolo y Carrillo ya fueron para la selección. Garrecaria no dejó recambio y él no debe regresar a la selección. Guerrero ya fue. Yo no creo que Guerrero ya fue. Si me dices Carrillo, te puedo aceptar, pero Guerrero no. Guerrero todavía tiene algo más para dar. Guerrero por algo está jugando la final de la Copa Sudamericana. Guerrero ha sido la única opción de gol que ha tenido. Perú contra Paraguay y ahora contra Argentina. El único que te puede generar algo de peligro. Alguna insignificante oportunidad de gol fue generada únicamente por Guerrero. Guerrero es un futbolista al que le tienes que poner la pelota en el área como hacen en Liga de Quito. En Liga de Quito buscan que Guerrero reciba en la zona de definición. No como en Perú que tiene que ir a pelearse con dos centrales en tres cuartos de cancha. Guerrero puede hacer más todavía por la selección, pero tiene que cambiarse el sistema. Reynoso con lo que quiere hacer en la selección no va a llegar a ningún lado. Habicho el... Habicho el no bicho. A ver. Fano, estoy en la chamba. Te escucharé después. Reynoso nos hace extraña al Perú de Chemo. El primer gol es toda de Paolo así que pagó Pato el capi. Yo no sé si es toda de Paolo. Yo siento que está completamente solo, rodeado y ni Carrillo ni Polo lo acompañan. Por eso no, no, no digo que es toda de Paolo. Es cierto que él da mal el pase, es cierto. Pero hay dos jugadores que están muy atrás en la jugada. Siempre Guerrero es recibiendo el balón contra el Mundo y es intentando un remate o lateralizando el balón y el único que por ahí estaba Atento a una devolución de Guerrero era Sanelato. Después Carrillo perdido en todo momento. Y eso que Reynoso lo hizo jugar 90 minutos. También tenemos a, a Polo, que ya ni qué decir de Polo, ¿no? Siempre atrás en todas las jugadas. Siempre atrás en todas las jugadas. A los que mencionan a Gustavo mirad, Alfaro, mirad, es una babo. alternativa más racional. Me, me, pasa, me, me agrada más que me sugieran me Alfaro que Peckerman, ¿no? Pero Jorge finalmente Farome, la opción no es, es Thiago Nunes. <laughs> Noto un patrón en fechas eliminatorias con Mebol. El levanta muertos de Chile es Perú, el de Paraguay es Ecuador y el de nosotros son los bolitas. No sé, no, no lo sé, no, 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 no estoy seguro, pero a Bolivia en La Paz no le hemos ganado nunca, así que yo no, no creería que vamos a ir a levantarnos contra Bolivia. A pesar de que es un equipo horrible Bolivia, es un equipo muy malo, pero yo lo que he visto de Perú no me da para pensar de que a Bolivia le vamos a ganar, menos en la altura. No, 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 no me da para pensar eso, después de lo que he visto. De esta selección. Cuatro, dice, el jugador peruano no va a querer jugar para Reynoso. No se trata de que no quiera jugar para Reynoso, es que Reynoso no hace nada por ganarse el aprecio del jugador peruano. escucharon la foto? cómo despreció a Grimaldo, a Brian Reina, a Sanelato diciendo estos chicos no aguantan ni 60 minutos porque están en la liga peruana y lamentablemente ese es el nivel del torneo. Oye, yo nunca escuché a Gareca hablar así de ninguno de sus jugadores. ¿a? Gracias por, por la invitación y hablar de, del desastre que somos, pero bueno, haremos Qatar si sacan manos. Sí, catarsis. sí, eh, hay una razón por la cual te he invitado y eso le comenté al público y es que tú quizás nos puedes dar una opinión distinta de Reynoso, ¿no? porque yo con hincha de Alianza vas a decir, bueno, tú tienes razones para odiar a Reynoso, el Trujillano, bueno, es el Trujillano, el hincha de Manucci. A cagón. Eh, y por ahí que Bruno Val, que es hincha de la U, también recordará algo del 2009 de Reynoso, pero tú el único título que has vivido con Melgar fue gracias a él, entonces por ahí conoces un poco más. Más del día a día de Reynoso, conoces un poco más de su trabajo. Puedes hacer un contraste entre lo que viste en Melgar y lo que es ahora en la selección, ¿no? para no quedarnos solamente conmigo diciéndole de todo. Me gustaría que nos comentes un poquito acerca de, de lo que a ti te parecía Reynoso como técnico, qué expectativas tenías para esta, para esta selección. Mira, eh, a mí el archivo no me va a dejar mentir, porque si la gente entra a mi post partido en mi canal del Chile-Perú, yo lo digo bien claro: a mí Reynoso no me gusta como entrenador. Me dio una alegría tremenda en el 2015. De verdad que fue lo máximo ese campeón pero no me gusta cómo arma sus equipos no me gusta la forma en que encara los partidos no me gusta la idea que tiene de juego para empezar en Melgar no me gustaba la rotación detestaba la rotación es algo que sigo sin, sin entender a mí me gusta encontrar un 11 y darle rodaje y encontrar el 11 y jugar, jugar, jugar no me gusta la rotación ahora yo no puedo dejar de decir que Reynoso es un técnico exitoso porque donde ha ido ha jugado dentro de todo bien y ha salido campeón inclusive en el extranjero ahora pero estamos hablando de equipos del día a día no exacto, con la selección exacto eso, eso también les comenté yo no, no quería a quedarme solo en el hecho de que Reynoso es un mal técnico, porque a nivel de clubes le fue bien, campeonó fuera de Perú con lo que eso significa para un técnico peruano, pero capaz no termina de entender cómo es dirigir una selección y no entiende que no es el día a día que tienen un club, ¿no? A Gareca le pasó lo mismo, pero al revés, cuando salió de dirigir en Perú y pasó al día a día en Vélez, lo terminó pasando por encima, terminó con una crisis nerviosa que lo hizo renunciar. Sí, para mí está pasando lo mismo. Con... Yo veo a Reynoso sobrepasado. Cada situación que tiene que vivir y que tiene que enfrentar, para mí se lo, se lo está comiendo la selección. Selección. Y me parece raro, porque es un tipo con espalda, es un tipo con experiencia. Conoce lo que es la selección y lo que es la Bueno, claro, creo, creo que espalda claro, para, de... para técnico de selección no tenía, ¿no? Pero, pero quizá, claro, quizás su, porque su es carrera una nueva sí. nueva posición sí es una nueva posición. Es una nueva posición, pero te digo que conoce el medio. Sabe lo que es la selección y sabe lo que son las eliminatorias. Claro, pero yo lo jugador. veo sobrepasado. Sí, sí sobrepasado, yo, 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 yo también porque te, yo, lo que también. salió a decir a, ayer... Vamos a poner una pausa ahí, porque es un tema que quiero tocar a profundidad en un rato. Acá Renato Valdivia nos, vale. nos hace la pregunta, Trujillo a ver si tienes algo para decir. ¿Cómo le puedes explicar al mejor lateral de de la liga danesa que fue reemplazado por Loyola, o sea, el suplente de Sporting Cristal. A ver, aguanta, ¿qué tan, qué tan a la mierda me puedo ir? Nomás para dejar eso claro. Mira, he invitado a, a JD justamente para que haga un, un equilibrio entre tu brutalidad y su sensatez, así que puedes hacerlo decir lo que quieras, Trujillo, no tienes libertad. Mira, yo si fuera Sone, ahora mismo que después de subirme al avión tiro mi DNI peruano eh, a la basura y digo, ¿sabes qué? Me olvido de este país de monos y ya, me voy. No no es no hay mucho más que decir. ¿Cómo pones a Loyola, huevón? ¿Por dónde? ¿En qué situación? ¿En qué ¿En qué mente, menos la del cervecero? Porque la del cervecero obviamente pensaba que Loyola podría hacer algo. No, hombre, no sé, tal vez. Pero, huevón, ¿en qué mente se le ocurrió poner a Loyola que las únicas dos cosas que tuvo que hacer eran marcar a Messi y defender su banda? ¡Ninguna le hizo bien! El gol que viene de tres pases, porque fueron tres pases los que dio Argentina, no puede marcar a Messi, no puede, ni siquiera lo sigue. No, La verdad es que si sí, bueno, me va a reventar, me va a subir la presión. Yo no entiendo. Respira, ¿no? Te juro que intento, respira, pero no, es, no es no tu primera intervención, Trujiano. Respira, respira, respira. Alonso Astocóndor nos manda un mensaje de Estados Unidos y dice, Reynoso apuesta más por la resistencia física y no por el talento. Todo lo contrario a Gareca. Acá sí creo que tenemos un punto en el que podemos coincidir y es que Reynoso busca un equipo extremadamente físico y creo que no está terminando de entender las características que tiene el fútbol peruano. ¿no? Se está buscando un equipo uh -huh. como... Tenía en Cruz Azul que eran dos extremos muy veloces pasando constantemente y un delantero que recibía y, y resolvía. Creo que no está terminando de, de entender cuál es el material humano que tiene. No sé qué opina JD de, de esto. Sí, él se hizo viral o bueno, se habló mucho este tema de lo que dijo Areca en conferencia de prensa sobre la Liga Peruana y lo que dijo Reynoso, ¿no? En la, claro. última, la última conferencia de prensa. Y para mí es muy importante, creo que la gente, bueno, como un consejo, ¿no? Escuchar al entrenador cuando se le hace una entrevista larga, cuando se o sea, le hace una entrevista sobre qué es lo que piensa el fútbol y cómo ve sus equipos. Y Gareca siempre decía esto: Yo confío mucho en el futbolista peruano y creo que intentamos europeizar la forma de jugar que tenemos en Latinoamérica, que es darle libertad al jugador para que exprese su fútbol, ¿sí? No encasillarlo, no tanta estructura. Estamos perdiendo el 10. Tiene día, que haber decía. una idea. Sí, ah, exactamente. No sé, es que en Argentina ya no se juega con 10 tampoco. Entonces, Gareca era un poco demos libertad para crear, demos libertad para que jueguen. Y creo que el futbolista peruano siempre se ha caracterizado por eso. Equipo equipo lo ha hecho Gareca, pero años atrás, siempre. Siempre éramos figuras. Figura, 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 figura. Y pss, vete ahí para atrás, para atrás y vas a ver que esto es figuras en el Perú. Gareca armó un equipo. Ahora, Reynoso, estructura. Reynoso, para mí les mete 70.000 cosas en la cabeza a los jugadores. Te lo juro por mi vida que creo que les habla y le dice este encara por derecha, este encara por izquierda, este retrocede. Y el jugador claro. está ahí. Digamos ahí, entonces, ahí, Reynoso, Reynoso, da tantas indicaciones y da a entender que confía poco en el criterio de sus futbolistas. Yo creo que él quiere manejar. Hay un punto donde el entrenador tiene que entender que él no puede manejar todo. Que tiene que dejar al jugador Decidir en momentos de la cancha, el jugador decide, termina por tomar las decisiones dentro del campo de juego. Y me parece que Reynoso quiere abarcar todo. Y no, es, no, no funciona así el fútbol. Y para mí ahí se equivoca, porque el futbolista peruano necesita eso. El ejemplo claro es Cueva. Cueva un chico, ¿no? Irresponsable, a veces mala cabeza, pero es un gran jugador. Condiciones tiene. Hasta físicamente, para mí, y tú lo ves en la calle, no conoces a Cueva y dices, este es futbolista. Pero condiciones tiene. Y Gareca entendió. El jugador peruano necesita eso: confianza, respaldo, arroparlo. Y Cueva explotó. Cueva explotó. Ahora, con Reynoso veo difícil porque veo un equipo timorato encasillado en defender, correr detrás de la pelota. E es el equipo peruano más inoperante que he visto en los últimos años. Con la pelota, Perú no sabe qué hacer. Si tiene la oportunidad de ver nuevamente el partido, Perú con la pelota no sí, tiene idea. Yo, 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 el... yo había mencionado: para mí este es el peor equipo peruano que he visto. Peor que el de Chemo, incluso. Una... Pero para mí es peor que el de pues Chemo. Es... Creo que lo que me preocupa más es que no iremos al mundial. Todas las elecciones están muy bien. Así vuelva Gareca, lo veo muy complicado. Yo no veo posibilidad de que hoy vuelva Gareca a... respondiéndole a Diego. Pero ya me gustaría saber, Bruno Val, qué opinas con respecto a lo que ha dicho Reynoso y que habló también de tu jugador, de de... No, no de Quispe, sino de Pierito. Bueno, este, a ver, con lo que dice los 60 minutos, me espera un tipo de declaraciones así por lo que había declarado antes del partido, que tirar al arco es cuestión de interpretación. Cuando un tipo ya declara así, creo que ya es tomarlo todo a risa lo que dice. Y pues después de decir que Grimaldo y Brian Reina son jugadores que no te aguantan 60 minutos, pues es solo ir un poquito atrás en el tiempo y ver que yo a Grimaldo, cuando Cristal se jugó la vida en el Maracaná contra Fluminense, jugó los 90, los 90 minutos, incluso más, por los descuentos. Escúchame, cervecero. Jugó todo el partido. Con contra Strongest en Bolivia, ¿también jugó los 90 minutos? Me parece que jugó 70. Ok, ok, ok. Jugó 70, pero encima de ese partido, ok, no te lo, no te lo completa Han una asistencia, a Brenner. No no sé en qué sentido. Después de dar esas declaraciones que un tiro al arco es una es cuestión de interpretación, no, no sé qué más queda. Y después, a lo que juega Perú, que es un tema interesante, eh, a mi gusto, Perú, a lo que intenta jugar, porque no, no juega así, es a intentar neutralizar al rival, pero nos quedamos en el intento. Contra Chile creo que ese fue el juego, intentar neutralizar a Chile, y se quedó eso, en intentar, porque nos metieron el gol más cojudo de la historia de córner, y después, bueno, el autogol de López que viene un poco más de gratis, pero pinta feo, la verdad, para mí pinta feo con cómo lo está haciendo, porque Reynoso para mí lo está manejando todo mal. No sé si vieron la... el video de, de Reynoso hablando con Jairo Conchi, con Brian Reina después de, 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 lo, de las declaraciones. De... No, 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 voy a... Exacto, en la cara de Jairo es un poema, voy a pasar a mostrar a la gente. Jairo Concha hablando con Reynoso. Entiendo que le está Reynoso intentando dar una suerte de explicación. Porque Brian Reina debe haber quedado molesto de ser ninguneado de esa manera públicamente por su entrenador. Decir, oye, Reina solamente puede jugar 60 minutos. Y a Jairo Concha que no lo hizo jugar. O sea, la cara de Jairo Concha es un poema. Esa es, esa es la cara con la que te ve alguien que no te cree nada. No. Así sí. te ve alguien que no te cree sí. nada. O sea, no confía en ti, siente que le estás mintiendo en la cara. O sea, esta es la cara de alguien que te dice, tú, ya, dale, miénteme más. La cara que yo vi de Jairo, lo que a mí me, me, me representaba era, ¿a qué hora deja de hablar este huevón? Sí, exact, ¿A, a, exactamente. ¿a o sea, Por favor, ya basta, ya basta, qué, que me quiero ir. O sea, ¿de qué me quieres convencer? Córnala. ¿De qué me quieres convencer sí. si no te creo? Chelero, ¿algo para decir con respecto al tema de Reynoso y, y el menosprecio de la liga local? Ah, ya, esto te quería decir, huevón. O sea, quiero también enfocarme un poco más, llevarme mi club. Por lo que puse en el tweet, que Reynoso devalúe así a Grimaldo diciendo que no juegue más de 60 minutos, que por cierto es mentira, y aún así fuera cierto, creo que eso debería guardarse en la linterna, o sea, no puede hacerlo público, no puede quemarse ese jugador. Y encima, pues ya que lo dijo, afecta indirectamente a Sporting Cristal por el tema de que Grimaldo es la mejor perla que tiene el fútbol peruano, o por lo menos para mí, y lo tratamos de vender a un buen precio y a un mercado bueno, y con estas declaraciones lo bajan, o sea, quieras o no lo bajan. Un scout escucha esto y a Grimaldo lo mata No es lo mismo que lo diga un periodista a que lo diga el técnico de la selección, ¿no? Creo que también hay que, hay que considerar claro. la importancia de quien lo dice, ¿no? Si viene si, si el, el técnico de la selección en la cual juega Grimaldo y dice semejante cosa de él, eh, es inevitable, ¿no? Que eso, eso se tome en cuenta para una negociación. Y sabes que es, es contradictorio, porque él se está quejando de que no tiene más jugadores en el exterior y con sus declaraciones está ayudando poco a que estos muchachos puedan salir. Eh, yo, sí. yo te pongo el ejemplo de Gareca, si Fander es viva de Gareca, ¿no? Te pongo el ejemplo de Gareca porque es lo más cercano que, que, que recordamos. Gareca se jugaba sí. incluso su propia credibilidad. Con tal de recomendar futbolistas en clubes donde él tenía cierta reputación. Por ejemplo, a Luis Abraham lo colocó Gareca en Vélez Arfil, y luego le reclamaron a Gareca porque Abraham se quería ir libre sin dejar plata al club. Pero Gareca se movió para que Luis Abraham tenga un lugar en Vélez Arfil, que es un club donde él tiene una cierta autoridad para recomendar futbolistas. Y el otro caso de un futbolista que él recomienda, que ya después de eso no le van a hacer caso en mundo nunca más, fue cuando recomendó a Aldair Rodríguez a la América de Cali, que Aldair Rodríguez venía de ser goleador en binacional, creo que había hecho 19 goles por ahí, y le da la oportunidad, Gareca de que llegue a la América de Cali, porque Gareca es ídolo en América de Cali, jugó creo que dos o tres finales de Copa Libertadores, aunque las perdió pero se le recuerda muy bien allá, y bueno Aldair Rodríguez ya sabemos que no la hizo, pero ayudó a que llegue hasta ahí, esa es la diferencia y ahora tenemos un, un entrenador que le baje el precio a sus jugadores, que no confía en ellos, que por un lado dice lo del fútbol local, no tienen, no, 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 no aguantan 90 minutos, y te hace jugar a Canchita González y 90 minutos a Carrillo que juegan en la Segunda de Arabia, ¿alguien acá cree que la Segunda de Arabia tiene más nivel que la Liga Peruana? pregunta no no hay forma no no, no, la verdad no que no, no. sabes qué es lo triste que se entiende que para los clubes yo creo esto y creo que no sé si ustedes comparten que tu jugador vaya a la selección da prestigio da jerarquía Exacto. le da otro nivel sí. y le da otro sí. valor sí, sí, una vitrina hablamos de Totalmente. plata es lo que se refiere al cervecero y con estas declaraciones terminas por dilapidar lo que los clubes intentan hacer con la venta de un jugador afuera con darle jerarquía copa libertadores selección peruana porque en la premier league sin ir más allá un jugador no puede llegar a la premier league si no es selección nacional un jugador no puede llegar. La premiación selección nacional. Exacto. Entonces, este tipo de declaraciones pueden ser ciertas o no, gente. De verdad, pueden ser ciertas o no. Lo podemos debatir en otro no se, directo. No, no se y, trata de si es verdad o no, se trata no de cómo se, se comunica. Se claro. No. Lo, claro, no lo podemos debatir en otro momento, porque podrá tener razón, qué sé yo, pero no en la manera, no en la forma. Sobre todo, por como luego tiene que ir al camerín, tiene que hablar de los jugadores. y los la cara, porque lo poncharon. Lo, lo divertido <laughs> es que lo poncharon. Lo poncharon con Jairo y con Reina. Se sí. dieron la cara de Jairo. Exacto, Entonces, exactamente. A los que. que, que se sacaron el ancho, los tiraste al muere, porque los tiraste contra la mejor selección del mundo. Agrimaldo, a Grimaldo, a Sanela, a toda Reina. Y lo tiraste y, cuando y. Y es más, los tiraste cuando tenías el partido perdido. No es que confiaste Orido. en ellos desde el vamos. Los Ay, pusiste y oh, ya vamos es, a ver qué es. sucede, ¿no? Sin capitán, sin nada, o sea, Digo, a la deriva. Digo, deriva Digo. Los Digo. mataste al muere. Digo, que, Digo, o, Digo, Digo. o sea, los mandas al muere, pero encima a Reina ni siquiera lo pones en su posición. A Carrillo lo inventas de nueve a Reina lo pones de una especie de 10, cuando es el extremo más clásico que hay en el fútbol peruano. O sea, los metes a cualquier cosa. Los mete usted, ya que tanto me reclama al público, los meto y ustedes ya hagan algo exacto, eso, a no, eso voy no, no los, ¿Fue? Apoyan, no ¿Fue? los ¿Fue? el público sí. me reclama que jueguen estos buenos, los pongo cuando el partido ah, está jue. perdido y con todo en contra jueguen, a ver qué hacen, con todo en contra y encima a, a un, al extremo clásico que es Reina lo pones de 10, parece una respuesta al 9 que debería intentar aguantar los balones pones a carrillo, parece una respuesta oh, una respuesta desde el ego, en la cual Reynoso dice, bueno, la gente me pide estos jugadores les voy a demostrar que están equivocados, entren y jueguen a lo que puedan, qué tan malo bueno sería Solano como este desastroso, Solano Solano es. es, es Ay, mano, mano. Solano bueno. como DT es horrible, horrible, horrible. Es, es espantoso. Como asistente puede ser un, un buena punta. En el caso de Reina, justo esto que mencionaba JD, los clubes ven a la selección como una oportunidad para que sus futbolistas se revaloricen. La vitrina. Para, para poner el ejemplo de Alianza, porque yo soy de Alianza, Alianza no quiso vender a Reina a gremio, porque tenía la esperanza de que ese millón y medio que pusieron en la mesa por Reina pudiera ser más dinero después de que Reina jugara cuatro o seis partidos con selección de acá a fin de año. Jugando en esta selección, Reina ya no vale millón y medio. Jugando en esta selección con este, con este entrenador que encima dice abiertamente que ese muchacho no puede jugar 60 minutos, sea verdad o no, que yo creo que no es cierto, pero él lo da por cierto. La cotización de Reina que estaba para ser vendido en un millón y medio y que Alianza esperaba sacar más de dos, hoy en día tendrá suerte si le vuelven a hacer una oferta igual. Obviamente Reina está frustrado porque él se quería inmediatamente, Alianza hizo valer su derecho por el contrato que le hicieron y todo, ¿no? Pero ahí, ahí podemos encontrar un claro ejemplo de cómo las declaraciones... De Reynoso y el rendimiento que está teniendo la selección perjudica económicamente a los clubes. yo creo acá que Alianza va a ser más perjudicado que Cristal porque Reina es un jugador que ya está en el límite para ser vendido. ¿Es vendi vendible ahora o ya fue? En el caso de Grimaldo, que es mucho más joven que Quispe, mucho más joven que Reina, tiene un margen todavía para poder encontrar un buen club. Marcos dagos manda un saludo y dice: Fano, Reynoso debió poner a alguien a marcar a Messi como lo hizo Luis Reina a Maradona. O si no, bueno, 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 eh, que te está sugiriendo que le rompan las piernas a Messi, y me parece que se fue un poco a la mierda pero respete el fútbol es, es, es eso de la marca personal ya es algo que quedó en el fútbol muy de antaño es algo que, no, es, es es algo que se quedó sí. en el fútbol de los años 80 por ahí ya, ya, no, es tan, sí, ya no es tan fácil sí, sí, de sí. plasmar hoy en día en la cancha bueno brutal de qué tema querías hablar que querías de un vez? jugador en específico que para mí, al menos desde la fecha 1 contra Paraguay, yo dije, este jugador ya no da. Y hablo de André Carrillo. Quiero, quiero saber sus, las opiniones que tienen acá, lo que están llamadas acerca de él. Yo lo tengo bastante claro, te pero voy yo le dejo. Te voy a, le voy a dejar que hables de Carrillo un ratito. Yo los dejo en la pantalla, hable, mientras lo que traigo mi agüita, pe. Dile a la gente lo que piensa de Carrillo. Bueno, a ver, este. Yo de Carrillo, desde el primer tiempo que creo que lo saca al entretiempo contra Paraguay, en la primera fecha. Carrillo, ¿qué pasa? A mi gusto siempre ha sido un jugador apático, Carrillo. Pero el tema es ¿Qué? que podía ser apático, pero te hace una genialidad y se llega a dos o tres personas del otro equipo y te dejaba solo frente al arquero o te hacía un mano, mano a mano él. Ese era el lujo de tener a Carrillo. Pero al día de hoy creo que ni él mismo ha asimilado que ya no es ese Carrillo, que ya no puede hacer eso. Entonces, ¿qué versión se termina viendo del jugador apático que es? Un jugador apático que ya no tiene la capacidad de sacarse uno o dos rivales resta más que suma en la selección. Como titular puede entrar y puede revolucionar, sí es cierto. Pero empezando titular y encima el último partido contra Argentina lo pones de lo inventas de falso 9 lo pones de 10 y nunca juega de extremo porque ya no le da para jugar extremo. Tu ¿Cómo dar ya cuando no jugó da. de 10 no pateaste ni una vez. A largo tampoco. Sí, Carrillo o sea, no es diez tampoco. No es diez, pues. sí, o sea, sí, si ustedes vieron el Mundial de Clubes, el último que jugó en su club anterior, Carrillo ya no jugaba ni de extremo, Carrillo no jugaba ni de delantero, Carrillo llegó a jugar, yo lo vi, por Dios, lo juro esto, por Dios, lo vi jugar de volante central. Sí. Y sí, con Cuellar, en doble pivote. Exactamente. O sea, Carrillo jugaba de volante <laughs> porque, central. Porque en la posición que nosotros lo conocemos tenían este Marega, que es un tren bala y ¿eh? todavía no había forma. de. Claro, ¿no? Entonces. Ya Marega, Vieto, o sea. Sí, ya Carrillo, de, ext de extremo, de, de puntero, de wing, como quieran llamarlo, de 10. Ayer, no sé si a ustedes se les pasó por la cabeza, cuando pusieron a carrillo de falso 9, de enganche, como quieran llamarlo, digo... No serviría mejor Piero Quispe en todo caso en esa posición. O Jairo Concha, cualquiera de los dos. O, o Jairo Concha, o Jairo Concha, y, y Quispe no estaba en lista. Y pones a Carrillo, que de verdad hay dos jugadas de Brian Reina, me parece. O hay una jugada muy clara de Reina que engancha muy bien a dos. A, se saca un sí. jugador argentino, va de en diagonal hacia el medio. Le mete un, un pase filtrado, o un buen pase a André, Y, y Carrillo. Se le termina Venga, yendo el control. Que, se le termina exacto, control. O sea, no le salió una jugada a André en el segundo tiempo. Y la verdad que y lo deja da de, pena, porque es un jugador que nos y, ha, nos ha dado deja, alegría. Pero... Claro, y lo deja de 9 a Carrillo sacando a Guerrero cuando ya el partido por ahí que sí, pintaba no. un poco más para que es, alguien, sí alguien. Mira, Ahora, claro. yo acá sí vamos a imaginar un poco, ¿por qué sacó a Guerrero? Yo creo que la mayoría ahora nos estamos imaginando que Guerrero sí. y Reynoso en el tiempo chocaron Creo que si no es por eso personal, no hay otra explicación porque ¿no? porque en para en mí, mí es porque futbolísticamente es, es el jugador más cuando, peligroso que cuando tenemos Cuando inició el segundo tiempo, los jugadores que salieron como Polo, Santa María, estaban en la banca de suplentes, Guerrero no estaba no estaba Sí, se hizo viral también la foto Algo pasó, yo también tengo yo también tengo la sensación de que algo pasó. Uno entiende que ya Paolo de 9 no tiene que salir tanto. Ya le pones a, a, a Grimaldo y a, y a Reina, ah, es distinto. Pones a los jugadores que, que llevan lleva la pelota hacia adelante. Ah, claro, claro, hacia pues los... adelante. Porque Perú intentó en un par de veces un par de centros y, claro, no hay nadie en el área. Es que es obvio, no tienes el 9. Sí. Es un sinsentido. Algo pasó. Algo pasó. Y, y yo lo hablaba eh, con mi viejo, por ejemplo. Le decía, no sé cuánto más van a aguantar los jugadores este tipo de, de, de la manera en que encara los partidos, Reynoso ¿Por qué? Porque es una Así... forma de jugar miedo es una forma de jugar donde el jugador se cansa. Es una forma de, de, de jugar donde tienes que correr detrás de la pelota y aguantar a que no te hagan el gol. Y el jugador, eso no le gusta. Al jugador se aburre, el jugador se cansa. Y más aún cuando vienen de dos procesos en donde el equipo peruano jugaba con el balón, sea de local o sea de visitante. O sea, el, el futbolista peruano venía de con Gareca de una forma de juego muy bien representada y muy bien internalizada. Entonces, claro. yo no sé cuánto más va a durar esto. Y lo de Reynoso ya parece que, si no perdió al, al vestuario, ya está a punto. Eh. Fano, mira los comentarios que dio Guerrero en el aeropuerto. ¿Qué idea te da? Para mí que se quiere amistar con el Pixie para que lo siga teniendo en cuenta. A ver, vamos a ver qué declaró Paolo Guerrero. Tengo Ay. por acá ya. Eh, yo no escuchaba las declaraciones, así que va a ser una reacción completamente espontánea. Les voy a poner acá la transmisión, que ustedes tienen para que la puedan ver conmigo. Un segundo. Vamos a ver qué ha declarado Paolo Guerrero, que de buenas a primeras parece que le ha mandado un mensaje a Fanodri. Que dice: Hay comentaristas que critican mucho y nunca jugaron al fútbol. Escuchate, cervecero. ¿A quién le han ganado? Cuando, ¿Cuándo pisaron una cancha? Vamos a a ver si realmente dijo de comentaristas que, que critican mucho y y nunca han jugado al fútbol, nunca han pisado una bola, ni conocen una pelota. ¿A quién le han ganado? Y están criticando a la selección. Me critican a mí. Y le digo, y mi pregunta es, no, me pregunta es, a mí, mi pregunta es, ¿a quién le han ganado? ¿Cuándo han jugado? ¿A quién le han ganado? ¿Cuándo han, ¿Cuándo han pisado una cancha? ¿A quién le has ganado? ¿Cuándo has pisado una cancha? ¿A quién le está diciendo a mí, a mí, a mí, a mí podría ser? Pero ¿a quién le está diciendo? Me ¿Están hablando, Guerrero, ¿te están hablando? Mira, Yo te he defendido, yo, yo Voy a poner mi y digo, a, a toquen a cualquiera menos a Guerrero. A, a, o sea, tiene razón, yo cuando he jugado, cuando he pisado una cancha, pero Guerrero, yo te he defendido, así que conmigo no es, conmigo no es. A no, a no, ver. No, yo no voy a hablar más. Usted. Ese es lo que yo tenía, que Gustavo. Que me digan en mi cara, cuando han pisado una cancha de fútbol? Ese tal de Fleshman, ese tal de ¡Uy! ¿Cuándo han pisado no, una cancha de no, fútbol? No, no, no. Esa conocen una bola? ¿A quién la ganó? ¿Cuándo han pisado una bola?

O sea, sí. ver, ver a un guerrero así, declarando quién chuche eres tú, ¿Qué, qué, quién, quién le han ganado y todo eso, eso es muy era chemo. Muy era chemo, sí, Demasiado. muy era chemo. O sea, es Demasiado. Muy, Demasiado. Esto es literalmente el guerrero cuando se peleó con un hincha en la tribuna del monumental y le escupió y le dijo: Baja oh. Cochatubersonos, agarramos tuyo. Oh, Baja Cochatubenos, agarramos sí. tuyo. Ya, es, es eso. No sé qué opina Chelero de esas declaraciones, Bruno Val. No, o sea, es un, un calco el guerrero de la era Chemo, literalmente. Un guerrero que lo reciben un montón de gente por ejemplo, cuando venía de perder con Uruguay, después de mecharse con, con el hincha. Es un descargo del hincha y de la selección y aparte también de Guerrero, que se siente que las cosas están yendo mal. O sea, las cosas están yendo mal y la gente, este la nota, lo va a entrevistar y la verdad es un calco este lo que ha pasado. Para mí es un calco, al aire a chemo. Yo no la pude vivir, es, la tuve que ver en videos y todo eso, pero es muy parecido, sinceramente. Eh, la haya eh, dedicado directo a la de No, dicho. es que lo dijo, o sea, hay periodistas, hay periodistas que yo les preguntaría a quién le han ganado, cuándo han pisado una cancha, han hecho un gol, pero molestísimo. Han gol. Y cuando, pare, cuando parecía que no decían ningún nombre, lo dejaba al aire, sí, pero sí, lo dijo, ¿no? Lo, lo dijo, dijo nomás, y varios otros más. Bueno, pero queda claro que no habla de mí, gente. ¿eh? No habla de mí, no habla de mí. ¿Por no, qué? Fue a hablar de ti. Bueno, no, no, capaz... Directamente, no, no, porque sí. si yo le yo he defendido a Guerrero. Yo lo defiendo a Guerrero. No sé, Ayer en el estadio no sé. había mucha gente que lo insultaba. Yo lo defiendo a Guerrero porque para mí Guerrero es la única esperanza que tenía este equipo de meter un gol. Lo único que acerca a Perú de meter un gol es Pablo Guerrero. Ahora, la gente se enoja. Por, la, yo, yo entiendo que la gente se enoja porque ve que Guerrero recibe una pelota en tres cuartos de cancha y los dos centrales de Argentina se le tiran encima y le gana la pelota. Obvio, porque es un delantero de 40 años, pero todavía puede ser determinante en el último, en el área puede ser determinante. El problema es que Guerrero no brilla porque no hay ni un solo jugador que ponga la pelota en el área. ¿Quién era el jugador que ponía la pelota en el área hasta antes que llegue Reynoso? Cueva hoy Cueva no está, no voy a decir por culpa de Reynoso hoy Cueva no está porque Cueva no quiere estar no por culpa de Reynoso, Cueva no está porque él se borró solo, pero era Cueva el que cumplía esa función hoy quién cumple la función de llevar la pelota al área nadie, Entonces, que ah, que debería Cueva ser común, pero no puede darlo él solo, según para, para Reynoso debería ser Canchita González ah, también. Sí, bueno, para Reynoso para <ríe> Reynoso, <ríe> a ver, acá me dice no escuché críticas de Abraham y Santa María, desastre, dicen acá yo lo de Santa María sí lo mencioné, dije a mí, yo, a mí no me parece algo entendible que prefieran a Santa María antes que a Ojo. Y si Tapia estaba entero como lo vimos en el segundo tiempo, ¿por qué no arrancó? Estaba entero, estaba entero. Estaba ah, entero, sí, sí, sí. Este, este cuatro no? cambios es reconocer un error, bro. O sea, yo o sea, lo vi no no jugar a Tapia en segundo tiempo y dije, o sea, si yo tengo que rescatar tres jugadores de esta selección, te digo, bueno, cuatro podrían ser: Galese, Tapia, Sanelato ayer que me gustó lo que la participación que tuvo y Guerrero. Para mí son esos eh, te cuatro. Te falta uno. Te falta uno a mi gusto. ¿Quién? Cartagena, no, no iba a decir Polo, no. Ah, ya, ya, ya. Estaba a punto de. de o no, si quieres, de... después hablo de Polo. No, si bueno, quieres, wey, después wey, hablo yeah, de Polo. Cartagena para ti también pero se salva. Mismo, Cartagena es el único tipo que sea Marcos Lluvio o Messi que tiene al frente y va con todo. Wey. Es el único que sí falta respeto al rival. Hubo en el primer tiempo una buenísima que, que le marcó a Messi, wey. ¿Quién, ¿Quién esperan que sea el nuevo técnico de la selección? Si fuera Tiago Núñez o quien sea. No, no, no. Yo he dicho que para no, no. mí la opción más realista no, no, no. hoy por hoy es Tiago Núñez. J.D. A ti no te he preguntado, ¿quién crees que sería una opción realista hoy para ser técnico de la selección? Sí, yo también pensaba lo mismo. A mí me parecía que lo más, lo más sensato, o si queremos proponer nombres, es Tiago Núñez. Es cercano, es un tipo que ya ha trabajado en la Liga Peruana y creo que la idea futbolística que tiene con Cristal es interesante. No, cre no, no creo y... que Tiago Núñez declare que los jugadores de la Liga Peruana no corren 60 minutos. Nada. No, 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 para ah, no, no, nada. Va como el cabo Barreto Un tipo con mucho corazón, mucho corazón que de verdad me da la sensación por lo que yo algo, veo. ¿no? Algo no polémico no sé, también, ¿eh? yo yo lo veo a Andrés sí. ahí perdiendo los papeles Exacto, un un picante. Entonces, se eso soy es, de mucho corazón es, a todo. Es un técnico picante. Es, es... Es... Sí, le mete mucho corazón, mucha pasión. Que trabaja 24-7. O sea, él muere por el equipo en el que está. A ver, eh, Fernando Rodríguez desde Chile me dice: El Colorado le da con palo a Guerrero porque quiere que juegue en el segundo tiempo. Veo sus transmisiones y la verdad, a veces se pasa un poco de la raya. Ah, bueno, entonces ahí. No. Monotemo dice, me perdí, ¿cómo bloquean a Brunoval por apoyar a Polo? Es que Bruno Val tiene una cuenta en Twitter que se llama Polista Yo no apoyo a Polo eh... Si quieres no, no, no. hablo de Polo, no hay un problema A ver, Cristian González dice, creo que eso de Paolo era para los que lo critican a él, creo que está de acuerdo de que Reynoso es un inútil, dice Cristian González, yo también siento a, a Guerrero muy disconforme con el tema de Reynoso no, no, no. pero siento que está aún más dolido por la forma en cómo lo han criticado, lo han criticado muy feo a Guerrero, y yo he podido escuchar en la tribuna muchos insultos a de, de gente que quizás no entiende el aporte que él puede hacer hoy eh, y cómo el equipo no le está ayudando a poder jugar mejor. Lozano y Reynoso se han demorado un año en destruir ocho años de trabajo de imagen, grupo, liderazgo y marca. Lo de Gareca terminó siendo un paréntesis. Menos se pregunta de un año. menos de un año en realidad. la marca, la marca selección peruana Otra la han fecha. dejado por el piso. O sea, hoy la marca selección, peruana ha vuelto a ser. Olvídate. Flechman le tiró mierda a Guerrero en la mañana. Dijo que iba a renunciar y que le hace daño a la selección porque no deja poner a su reemplazo. Pero, ¿cuál es el reemplazo de Guerrero? Reemplazo, ¿Cuál es el, ¿Cuál es el... <laughs> su reemplazo Escúchame, escúchame, escúchame. ¿No, escucha, del... escucha, escucha, escucha. <laughs> ¿No os le dio la sensación que se hicieron los cuatro cambios y cuando faltaba un cambio y no había nueve, que iba a entrar Ormeño? A mí me dio esa sensación cuando. Y, y no lo pusieron. Y pusieron a otro. Menos mal, bro, menos mal. Y Ormeño nadie sabe ah, sí, qué, qué función cumple en la selección. No, bro, yo no, yo, yo no. les vengo diciendo desde el repechaje. Para mí, yo no encuentro una situación de partido en la cual yo vea a la banca y diga Ormeño puede resolver esta situación. Salvo que estemos ganando 3 a 0 y ya quiero hacer jugar a todos, no encuentro otro escenario Legal. en el cual. Es un tipo que en los últimos cinco partidos en su club ha metido un gol de, de penal, ¿será que Paolo se va a retirar del fútbol peleando con la gente como le era Chemo? Bueno, sería muy triste, la verdad. Yo creo que Guerrero, sería por todo feo. lo que nos ha dado, merece un final no, no digno de, de su altura. No, pero escúchame, de verdad, gracias Bolivia por existir, weón. si no fuera por Bolivia estaríamos últimos, si es no fuera por Bolivia sea. esto de Ahora, Messi sería lo, lo peor lo es más ridículo bueno, no, Nosotros, eh, nosotros nos reímos, pero Bolivia, sí, nos a, Bolivia nos va a ganar Bolivia nos va a ¿Ah? ganar Es la... sí, lo más sí, probable A este Perú le gana No, o sea, yo digo, a este Perú le gana pero ¿han visto jugar a Bolivia? Es muy mal equipo, huevón Es muy malo Es muy malo que uno así la altura jode Ecuador le ganó en el último minuto a Bolivia Sí, o sea, pero eso de este que... ¿No, no sienten que Reynoso para el partido con Bolivia va a querer armar un equipo de altura. O sea, me parece ya una dijo, idea... Ya, de... que eh, que decir, a... quiera, ya, ya dijo que quiere armar un equipo de altura. Va, va ah. a ser un equipo de altura. Lo vas, a, ir tú, vas a poder tú titular ese partido sí bueno no, sí, no, no. ahora no, no. hablemos hablemos de, lo hablemos de una cosa, y... impor hablemos de una cosa arriba, importante sí. que si nos gana Bolivia ya no tenemos el consuelo de que al menos recibimos a Venezuela en Lima que le ganamos tres... bueno Venezuela nos va a sacar la mierda bro? sí eso sí. también lo, lo dijo no creo bien, que todos bien. creo que todos pensamos cuando vimos la lista de partidos sí, sí. de las eliminatorias a, a Venezuela le ponen un stick en verde tres puntos y ahora sí, le ahora es como que puta madre no Venezuela primer gol de Soteldo y el tren de Aragua revienta fuegos artificiales que no necesariamente son artificiales. ¿eh? Puta, que ahí sí, 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 sí claro, va a estar sí. pendeja la cosa. ¿eh? Sí, si corre balas. Y ganas, no, no cierto, eh, gana Venezuela y San Martín termina anexado, te digo. ¿eh? Ahora, o sea... mucha huevada, <laughs> mucha, mucha, mucha huevada, hablamos de, de Bolivia y lo que sea, pero al menos Bolivia ha metido gol, Bolivia ha metido gol a Brasil. No, es que ahora. Ahora con esto de Paraguay que le ganó 1 a 0 a Bolivia, ya somos oficialmente la única selección que no ha metido goles. Sí, y estamos a un partido de ser la. Única selección de todo el mundo y eh, no, pues... no meter un tiro al arco en bueno, cinco partidos. Metió gol San Marino, ah, metió gol no, San Marino. no, no weón. Puta, puta madre. No digas eso que alguien perdió como 300 soles. ¿no? Mano, mano, escúchame. Yo gané 100 soles por, meter, por meterle fe a San Marino. Bo. ¿Te pusiste fe bueno. a San Marino Trujillano? Y meter ambos anotan. Puta, que eres un cagón, eres Ana. un recontra cagón <laughs> Trujillano, weón. Eh, acá Diego Pigman hace una buena pregunta y dice ¿cuál sería sus convocados para los siguientes dos partidos y su once contra Bolivia? ¿recuerdan cómo fue nuestra anterior visita a La Paz? perdimos al último minuto creo justo cuando Bolivia se quedó con uno menos nos ganaron ¿no? Sí, ese día nos robaron sí, ese día nos robaron, juego. Día nos juego robaron. Y... no diría que nos robaron pero puta, ese Consimido, fue el mejor partido ¿no? el mejor partido que recuerdo de la selección fue ese Ni lo que, con sí, lo que nos quedamos sí, sí, casi con gol de cabeza con ese gol de cabeza entró muy bien Armello fuera de juego no, metido, escucha, si bien, se se bien, se hubiera metido ese gol de cabeza Ormeño, ahorita, Ormeño a este punto ya estaría siendo titular en la selección desde hace bastante tiempo. No hubiera ah, agarrado no, la confianza. Titular, ¿no? Porque está la pago no. Ahora, pero, yo, yo siempre voy a. Yo, yo hasta ahorita sigo pensando. Porque viendo el partido de ayer me puse a pensar cuando sacaron a Guerrero todo. Hubieras metido a Ormeño. Porque si al final vas a mandar a Carrillo de delantero. Metieron a Sergio me Peña. ¿Y qué tal les pareció Sergio Peña a todo esto? Para, no, me disgustó, no me disgustó. Entró a meter patada. Eso sí. Entró a, mechar. Entró a meter eh, patada. No, molesto, me entró molesto. No pases buenos al profundo, qué es lo que tiene que sí, hacer no un 10. Ahora, Yo yo honestamente, tal vez suena un poco muy muy de muy guabón de mi parte ya porque soy y lo que sea, pero mano, ¿qué tiene que hacer Matías Azúcar para quedar aunque sea una vez en la crista? Ah, ¿vale? no ¿Qué hija. tiene que hacer? Escucha, yo prefiero, batiste, Mati, yo prefiero a Matías Azúcar en vez de Ormeño. Yo estoy con él. Yo sí yo estoy con el Trujillo. ¿no? Yo soy, porque a mí no me parece, a mí me parece un jugador para trabajar. No me parece un mal jugador. No, son pocos los jugadores que son goleadores y más en un equipo de Manucci que la verdad no tiene el gran plantel, pero el tipo hace Ah, gole. la mano pégame más fuerte, fuerte. ¿no? Ah, a <laughs> ver Los que piensan que Ricardo Gareca tiene la mínima chance de regresar a la selección peruana no se hagan ilusiones, no solo porque no estaría dispuesto a negociar con la actual federación, sino porque además está a un paso de cerrar con Costa Rica. Hoy el argentino Claudio ¿Eh? Vivas, que creo que el cervecero lo conoce, director deportivo de la federación ¿Sí? TICA indicó que ya están en contacto con Gareca y que tiene mucho interés en contratarlo. Costa Rica juega en noviembre el clásico con Panamá, el pase a la Copa América del 24 en primera instancia. Vivas dirigirá en este partido, pero según me cuentan lo que realmente busca Vivas es que es el tigre el que asuma la selección desde ese trascendental enfrentamiento. Declaraciones hoy de Viva sobre Gareca. A ver. Ricardo es un técnico que tiene grandes posibilidades en cuanto a espalda, nombre propio, presente. Ha sido un técnico muy exitoso en varios ciclos en la selección de Perú. Después de más de 30 años, 36, creo que fueron más precisamente, pudo clasificar a Perú al Mundial. Y me parece que es un nombre muy importante, un técnico que tiene mucho prestigio. Que sí, es un nombre que nos seduce y que nos interesa. Bueno, confirmamos entonces que hay un interés de la Federación de eh, Costa Rica por contratar a Ricardo Gareca. Bueno, pero... Eso, tendrá para o sea, pagarle, que, sí, ¿no? O sea, supongo que tendrá para pagarle, ¿no? Pero también se voceó mucho en su momento con Ecuador y nunca se llevó a nada. Bueno, mejor no. que vaya a Costa Rica que vaya a Ecuador, ¿no? No, mejor sí. sí, claro. sí. que sí. va directo nunca. Oye, pero ojo que va a haber Copa América el otro año. Costa Rica, si clasifica, va a participar. ¿Qué sería que nos toque en el grupo Costa Rica-Perú? Sería pero curioso. ¿Tú, porque, ¿Tú crees que en ese momento siga Reynoso? No, no creo. <laughs> a ver, va, vamos a hacer pronósticos. Bruno, al ¿hasta cuándo se queda Reynoso? Yo creo que lo votan después de esta fecha doble. O sea, la que sigue. Ok, tú, JD. Si no le gana Venezuela fuera. Chelero. Igual, pero. Porque el nuevo técnico tendría la Copa América para trabajar y es algo positivo. ¿Un vale? verde, eh, y tú, Trujillo, ¿qué tienes para decir? Sí, lo mismo. Si no lo votaron después de esta, pues, esperarán a la de noviembre para poder votar. Bueno, yo. Hasta noviembre, claro, hasta noviembre. Pero yo había hecho un pronóstico en el cual yo decía que para que Reynoso apruebe y se quede, tendría que sumar al menos cinco puntos. Cuatro no alcanza. O sea que tendría que empatar en Bolivia y ganarle a Venezuela. ¿O hoy alcanza solo con que le gane a Venezuela? Creo que hoy solo le alcanza con ganar a Venezuela. Y eso es lo que más me jode ¿eh? Porque yo, sí. yo, yo dije cinco puntos y puse la vara bien abajo ¿eh? Y ahora estamos hablando ¿Sabes? de cuatro como máximo ¿Sabes el problema? ¿Sabes el problema? ¿Sabes el problema? Que van a tomar ganar a Venezuela como un logro Diciendo que viene muy bien Venezuela Y todo y van a, van a poder Reventarle un bombón ahí para no, Por ganar la Venezuela Porque si le revientas el bombo a Venezuela Estás diciendo que la cagaste toda con Chile Es que o si sea, sí, la cagaste sí, con Chile Yo no entiendo no, 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 no por dónde agarrarse Yo no entiendo por qué Reynoso tenía un planteamiento de visita y un planteamiento de Calvo, yo, yo no entiendo es que por ningún lado el no, planteamiento de ninguno de los dos, lo termino de entender tampoco. Su planteamiento es neutralizar al rival, pero se queda en un intento. Pero nunca neutraliza o al sea, claro, rival, detenido. nunca ataca. Sí, no, es, 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 hablemos hablemos es, es. de estadística porque ya Perú ya tiene cuatro partidos seguidos sin patear al arco. Hoy oh, yo festejé cuando Pablo Guerrero pateó al arco y resulta que lo anularon por otro También, oxalo. yo me caí de risa. Sí, 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 ah, yo metí puñito, ah, yo metí puñito. Lo anularon por Como fuera de fue juego, up, wey, wey, wey. Qué abusivo. Encima sí. fue un buen desmarque. Sí, Preparada hey, el... Reynoso jugada la... preparada el laboratorio. Fue, fue, fue un buen desmarque en realidad. Fue un buen desmarque, pero ya eh, se, se anuló por fuera de juego. La otra que tuvo Guerrero se pasó por encima del arco. ¿Qué pasa ah, con no Perú? Cerca ¿Por, ¿por cosa, qué? Escúchame, o... yo entiendo que Perú puede perder, puede no meter goles, pero ¿por qué hemos llegado a este punto en el cual ni siquiera pateamos al arco? O sea, ¿qué se debe que un equipo ya ni siquiera patee al arco? Esta fecha solamente hay dos selecciones que no han pateado al arco. Perú es uno, que ya coincide la, el, la fecha anterior. Ay, sí, sí, y ahora, sí, sí, Perú es uno de los que no ha el arco. Y el otro es Gibraltar. Gibraltar, ah, sí, sí leí. O sea, solamente sí, esos ¿qué? dos países no han podido patear el arco Gibraltar Hijo, San metió, y Perú San Marino metió Olvídate, San Marino eso, San Marino metió San Marino metió yo le te tengo otro dato, ¿Qué dato? ¿Qué nosotros rematamos seis veces seis veces en total contra Argentina ya ninguna al arco ¿tú sabes ¿Ya? cuántas veces remató Brasil ante Uruguay? ya sabemos que no remató una vez ya no, pero pues remataron solo dos nosotros rematamos más que más que Brasil en esta fecha bueno, en esta, mal, esta, esta cuarta fecha No vamos mal hay una mejor. Sí. Pero, si pero Brasil, si está, jugar, Brasil, Brasil, está, Brasil está muy sobrado Mal. porque está jugando sin técnico. Bueno, bueno, bien, no, pero chelote. podemos decir que jugamos oye, mejor que Brasil. Oye, está oye, a, a, ese, a ese Brasil dejamos que nos gane en el último minuto. Escucha, es un sí, Brasil con técnico no, no, ahora, ahora, como, como, como avanza cada día la fecha, más va devaluando esa posibilidad. Cada claro, día se devalúa más el mejor partido del era Reynoso. El mejor partido del era Reynoso se sí, va devaluando fecha tras fecha porque este Brasil se que no quiere jugar. Ya me acordé de la pregunta que había hecho, Pero De tu punto de vista, ¿por qué es que Perú no patea al arco? ¿Por qué ni siquiera tenemos aproximadamente Está, cinco minutos, cervecero. ¿Por qué no bien. patea al arco? Tu monólogo, cervecero. Bueno, bueno primero porque yo. Reynoso no tiene una idea del juego, weón. Para empezar, Reynoso le gusta mucho más el juego físico que el táctico. Gareca creo que lo entendió al contrario. Gareca quiso potenciar el juego del jugador peruano, que

Bueno, que decía... bueno que, Siento que Reynoso primero no tiene una idea clara con qué jugar... Y se enfocó mal en la forma de ver al jugador peruano... O sea, el jugador peruano es un jugador que por historia... Es un jugador calioso, que le gusta tocar... Que le gusta hacerlo diferente... Y eso creo que lo entendió bien Gareca, por eso le fue tan bien... Lo que hizo Gareca fue potenciar al jugador peruano... Darle físico... En cambio Reynoso, Reynoso lo hizo al revés... Reynoso busca primero que el jugador peruano... Tenga físico antes de buscarlo calioso... Por eso se dice que odia a los jugadores que tienen bastante quimba... Se podría decir... Piero Quispe no lo ve... A Grimaldo... Le da chances muy pocas, al igual que a Reina y toda esa gente. Ese es el primer punto. Después... Reynoso no tiene una idea clara de cómo atacar. El equipo de Reynoso siempre se ha caracterizado a Reynoso por ser un técnico defensivo. Desde que está en Melgar, desde que está en Cruz Azul. En todos los equipos que yo le he visto, Reynoso es un técnico defensivo. Pero se podría decir que no es defensivo lo que hace. O sea, directamente es un técnico que está sin ideas, que quiere tratar de ratonear. Pero decir que Reynoso ratonea o es defensivo creo que es algo también te puede servir para atacar, jugar de contra, Pero Reynoso trata de encerrarse, sobre todo en los partidos de visita. Y no le sale directamente. No le sale. Después, no pone jugadores por las bandas que puedan centrar, o mejor dicho, alimentar al 9 que es Paolo Guerrero. Muchos lo matan a Paolo, pero Paolo es un 9 de área. Y sobre todo de esta edad, ya no puede ir a recoger balones. Guerrero es un 9 que recibe y remata. Y bueno. No tenemos extremos, que... o mejor dicho, medios, porque el único medio que le debería alimentar a Guerrero es Canchita González y Canchita no está para la selección. Yo lo quiero a Canchita, yo lo quiero. Ojalá el próximo año esté en cristal, pero no está para la selección. El que supuestamente le daba esos pases era Cueva o Yotun, pero sí o... Eh? Claro, sí, sí, claro. sí. Bueno, bueno te digo que le esos pases era Cueva o Yotun o Trauco. Trauco estaba... nivel bajito. Yotun, no sé si qué le pasa, siendo que si Yotun es la única salida de Perú. Perú no puede atacar y a Argentina solamente le basta con marcar a YouTube para que se quede fuera. Y bueno, Cueva no está por un tema extradeportivo. ha sido el hijo de puta? Escúchame. Audífonos el el de, de, de pato, audífonos de pato. Ah, no, espérate, espérate. Sí. Yo los sanciono porque siempre te trabajas para mí. Espérate, espérate, espérate. Espérate que lo saco, espérate que lo saco. ¿Dónde está? Se fue, ¿no? Se fue. Sí, se fue. Ah, ya, no, no. Ahora lo baneo el chat. Sigue, servo. Ahora lo baneo. Ahora lo baneo. Espérame que ahora lo baneo.